tanto a nivel del Senado como de la Cámara de Representantes. Han venido planteando la aprobación de leyes sancionatorias contra nuestro país. Ya en su oportunidad el Partido Comunista se ha pronunciado, pues las fuerzas populares, patrióticas, democráticas y revolucionarias venezolanas en general lo hemos hecho, en primer lugar, rechazando y condenando ese tipo de conducta, que es un nuevo paso en el escalamiento de la presión internacional contra nuestro país y de la injerencia del gobierno norteamericano en procesos internos de nuestros países, en particular, en este caso, de Venezuela. Nosotros no podemos catalogar esas iniciativas más que de acciones injerencistas, de conducta provocadoras contra nuestro país, que rechazamos contundentemente y que en su oportunidad hemos planteado no nos atrevemos a decir que es porque lo hemos planteado nosotros, pero hemos considerado que se ha dado una respuesta positiva también de instancias internacionales como UNASUR, la CELAR, CELAC y otras instancias, el ALO y otras instancias de unidad continental. Entonces, podríamos decir que eso forma parte del plan general del imperialismo de presiones contra nuestro país. Y quienes, desde la oposición, solicitan estas sanciones o participan en los cabildeos para lograr que a lo mejor no las apliquen, pero que amenacen con ellas para debilitar la fuerza del proceso, son obviamente traidores a la patria venezolana y deben ser tratados como tales y tratadas como tales.